el 13 de octubre de 1917, un fenómeno sobrenatural ocurre ante presencia de miles de personas. Que se congregaban en Fátima, Portugal, esperando los mensajes de la Virgen María, conocido como el Milagro del Sol. Ocurrió al mediodía, en localidad portuguesa de Cova de Iria, frente a los tres pastorcitos, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Y miles de peregrinos que se habían acercado a ver a la Virgen. En el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una especie de danza según los testimonios. Según la versión de Lucía, el tercer secreto habla de un ángel con una espada de fuego que junto a la Virgen María grita penitencia, contó Lucía. Vimos en una inmensa luz y a un obispo vestido de blanco, entonces tuvimos el presentimiento que fuera el Santo Padre.